Entre los centros participantes está el Tecnológico de Hotelería y Turismo de Managua, Pepe Escudero de León, Héroes y Mártires de Puerto Cabezas y San Carlos. En esta mañana estamos dándole continuidad a lo que se ha denominado concurso de mis recetas saludables y asequibles. Nadie se queda atrás. Este es un proceso que ya lleva un carácter regional. Anteriormente, en años se habían hecho, pero solo aquí en Managua. Hoy no, ya estuvimos en Matagalpa, estuvimos en Granada y hoy estamos aquí en Managua para poder darle continuidad. Los estudiantes desde el inicio del concurso mostraron sus habilidades, innovación y creatividad en la elaboración de postres, meriendas, platos y entradas saludables. Estoy alegre por participar en este concurso, me llena de felicidad representar al centro, a mis compañeros. Es una oportunidad bonita, me ha dado la oportunidad de crecer como persona, de aprender nuevas técnicas. Me está ayudando muchísimo para salir hacia adelante con mi familia, porque es mi primera vez que vengo aquí y gracias, ya estoy aprendiendo muchas cosas que no sabía. Los técnicos que resulten ganadores en esta etapa pasarán a la competencia nacional a realizarse el próximo 25 de octubre. Sinaí Espinosa, TV Noticias.